Buenos días, Toya. Muy buenos días, Sakura. Hoy te despertaste muy temprano. ¿No estuvo increíble? ¿Qué, estás enfermo? Tufos. Solo estoy pitufando con ustedes. Sí. ¡Mira eso! ¡Vamos contra el chico! ¿Sabes qué, Akamaru? Creo que nos sacamos la lotería. Chavos, ahorita tenemos a Enzo Fortuny, un gran actor de doblaje. Pero cuéntanos, Enzo, ¿qué siente prestarle tu voz a tantos personajes? Pues a todo dar. Nada, es cierto. Pues han sido muchos años. Justo esta semana lo platicaba, que es un poco extraño en mi caso y en el caso de muchos compañeros. Que somos jóvenes. Aunque no lo crean, acabo de cumplir la mayoría de edad. Entonces, sí, es muy acabado, man. Somos chavos rucos, ¿no? Porque, o sea, somos jóvenes, pero empezamos hace muchos años en esto. Entonces, justo ayer un amigo de 50 años me lo decía: no, es que estás recogiendo los frutos de lo que has sembrado y que te va muy bien y no sé qué. Yo le decía: pues muchas gracias, Jorge, pero tú sabes lo que han sido tantos años de sacrificio, ¿no? Entonces, se siente muy bonito, es una satisfacción tremenda doblar a tantos personajes, pero pues ahora empiezo a entender como mis papás, ¿no? De lo que te decían desde niño. No, es que el esfuerzo y la constancia. Decía: oigan, tranquilos, viejos, ¿no? O sea... Oye, tranquilo, viejo. Pero sí es cierto, porque ya llevo más de 20 años doblando caricaturas, series, telenovelas brasileñas, películas, mil cosas, y sí es una gran satisfacción, es un gran orgullo, pero sí ha requerido tiempo, esfuerzo, muchas cosas, ¿no? Muy bien, y de todos los personajes con los que has trabajado, ¿con cuál te sientes más identificado? Pues es que son varios, decirte uno es difícil, ¿no? Te podría decir tal vez unos 5, porque pues he doblado... ¿Quieren que les platique más o menos qué he doblado rápidamente? Bueno, hace muchos años doblé a Babe, el porquito valiente. Así, del niño malo en Toy Story 1. ¡Chispas! Les habla Sid Phillips. El despegue ha sido demorado debido al mal tiempo en la plataforma. Mañana será... soleado. Doblé a Pinocho. Doblé a Scamp en La Dama y el Vagabundo 2. Hijos, quiero irme ya de aquí. ¿Dónde? El cisne trompetista. Híjole, doblé mil cosas. Desde esa época ya doblaba a Elijah Wood, que es el mismo actor que doblé en El Señor de los Anillos. Yo diré sí, muchacho. Es el más famoso de los hobbits. Y eso ya es algo. Olvidaste uno de los personajes centrales. Samwise el Valiente. Quiero oír más sobre Sam. Bueno, en mil cosas, ¿no? Después entré al mundo del anime con Yukito, Yue. Es que últimamente he tenido un apetito feroz. No te apenes, come con confianza. ¡Oh, sí! Hyugen Evangelion... Inuyasha... ¡Ayúdame, no puedes más! Oye, ¿puedes quitarme esta flecha? ¡Te estoy preguntando que si puedes quitarme esta flecha! Tai en Digimon 2... ¡Es Izzy! Ikari y Tikei están con él. Bueno, ya les dije Frodo, ¿no? Los gemelos Weasley en tres películas de Harry Potter... 5 galeones. ¿Cuánto para mí? 5 galeones. Pero soy su hermano. 10 galeones. No sé, Gossip Girl. He doblado un chorro de cosas. Pero yo creo que con los que más me identifico es con Drake. Dice: la poderosa pimienta peruana se da solo en las montañas del noroeste de Perú. Esta rara especie de pimienta es altamente deseada por su sabor exótico dulce y un poco picante al gusto. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Drake y Josh, por su forma de ver la vida, ¿no? Por tomarse las cosas relax. Y me di cuenta porque lo conocí el año pasado. Fue a la Ciudad de México y hubo la oportunidad de que nos conociéramos. ¡Pues
Josh, hermano, déjame decirte que te adoro. Eres un tonto. ¡Abrázame, hermano! Y luego te das cuenta que él en su vida privada es también así como muy parecido al personaje, ¿no? Y yo también, de repente me gusta tomarme las cosas a la ligera. En cuanto a anime, Inuyasha definitivamente es un personaje que los fans, que los otakus han hecho que a mí me guste, ¿no? ¡Prepárate a morir! ¡Recibe mis garras de acero! Hay otro personaje que casi no menciono que se llama Ron. Ron Imparable de Kim Possible, una caricatura de Disney Channel. Despierta, Kim. Si vences a un lunático internacional, puede convencer a Mankey. Que me encanta, está muy loco ese cuate, ¿no? Entonces digo, yo algo he de tener de esa locura de Ron o de... ¡Buya, vámonos, Kim! ¡Ay, súbete, vamos a pelear! ¿Ah? No sé, son como... Es como una parte donde te puedes divertir mucho, ¿no? Entonces, bueno, esos son tres de los personajes que más disfruto. Siempre doblar Elijah Goodet es algo divertido. En fin, son varios personajes, pero esos son más o menos los principales o con los que me identifico. Voy a ver, Enzo, y así ya más como personal, ¿qué sigue para ti en el 2015 e incluso más a futuro? Bueno, sigo con esto de los eventos, cada vez me invitan a esto de los eventos cada vez más. Y pues es algo muy padre de mi trabajo, ¿no? Porque sí es trabajo, lógicamente, pero yo digo que es como la parte más divertida, ¿no? Porque estás en contacto con los fans, con gente como ustedes que nos entrevistan, que... O sea, la gente siempre se ha preguntado, oye, bueno, ¿quién era la voz de este, de aquel, de ella? Y cuando te conocen, pues es así como ellos se sorprenden, uno también se sorprende de que hayan tantos fans, ¿no? Hay tanta gente que ha seguido tu trabajo. Entonces, bueno, te digo, este año... algunos viajes de esto, sigo siendo la voz de Disney XD, afortunadamente. Esto no es solo un juego. Beyblade Metal Fusion, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en Disney XD. Yeah. De este canal para adolescentes, ¿no? De Disney. Estamos doblando Naruto Shippuden para los fans de Naruto. Sí, es Akamaru, ¿quién más? ¿Qué? Vaya, mírate, Naruto, tú sí que creciste. Muy bien, ¿y qué esperas del público de Aguascalientes? Ya para terminar. ¿Qué espero? Pues pues que la pasemos padre, que la pasemos muy bien, que nos divirtamos, que a ver si ahora sí ya me puedo quitar la camisa, porque siempre lo intento, quitarme las prendas, pero no me dejan. Me dicen, no, esto es para niños, entonces... Ah, no es cierto, para divertirse, pasarla bien. Bueno, amigos, ya lo escucharon, él es Enzo Fortuny. Sigue viendo UNITV. ¡Oh, la torre de control! Habla Chopper 9065. ¡Auxilio, auxilio! ¿Pueden oírme? Sí, sí, fuerte y claro. Estamos a 7000 pies, no tenemos piloto y no sabemos cómo aterrizar esto. Tranquilo, tranquilo, dime dónde estás. ¡En un helicóptero! Ya lo noté, pero... Este saludo es para mis amigos de UNITV y les habla Drake. Sí, ya saben quién es Drake, el hermano de Josh, de ese ñoño que se la pasa en la cocina haciendo cosas extrañas. Les mando un abrazo y un... ¡Tranquilos, viejos! ¡Ey, aguanten! Aún falta ver a las personas que están detrás de la cámara. Time to reach.